Tres nuevos videos, presten atención, comenzaron a circular la noche de ayer. En las imágenes se pudo apreciar cómo internos de la penitenciaría del litoral impiden, amigos, la repartición de alimentos e incluso prenden fuego en una de las puertas de ingreso a uno de los pabellones. Los detalles en la siguiente nota. Preste atención. Nadie quiere comida, huelga de hambre en la regional. Tras haberse declarado los reos de la penitenciaría del litoral y del Centro de Privación Regional en huelga de hambre, este jueves protagonizaron varios incidentes en el interior. En horas de la noche, comenzaron a difundir en redes sociales tres videos grabados en Pabellón Bajo, donde un grupo de internos con fierro y piedras intentaban abrir una de las puertas para salir al patio. Se puede apreciar en este video grabado con un celular por un PPL que la furia de los internos cada minuto era mayor. La comida por ahí. Aquí aseguraban estar en huelga. Incluso se puede ver cómo los guías penitenciarios, quienes trasladan los galpones con la comida, deben retirarla. Impidieron que esta sea repartida. Para atrás. Nadie quiere comida, huelga de hambre en la regional, en todo el sistema carcelario. Queremos nuestra visita, nada más se te pide. Y pese a que no tienen ninguna respuesta, este grupo de reos prenden fuego en la puerta. Si no, se te va a incendiar todo. La seguridad se reforzó a fin de que estos hechos no aumenten. No obstante, volvieron a enviar el comunicado, hecho por los internos, donde ponen en conocimiento algunos problemas que atravesarían en la cárcel. Ellos aseguran que en algunos pabellones no hay agua potable, que habría un brote de una infección dermatológica y que algunos realizan sus necesidades en los mismos envases en los que les llevan la comida. Informó Carlos Julio Gurumendi.